que hay gente pensando en Colombia de manera distinta. ¿Está ahogada o apenas nadando la constituyente? ¿Para qué sirve la constitución? Una constitución es como un esqueleto. La constitución es eso, la gran regla de juego de la sociedad. Y es que la constitución nos trae un menú de derechos. El Estado es un organismo humano y los huesos de la constitución, los huesos son la constitución. La constitución son los huesos del organismo humano. Y la columna vertebral de ese organismo se llama los derechos, el título de derechos de la constitución. Es una sociedad. Es decir, las reglas de juego siempre son importantes, ¿cierto? Entonces, los futboleros. Yo no me imagino un partido de fútbol sin reglas de juego. ¿Cómo sería eso? Pues en las sociedades también necesitan reglas de juego, grandes reglas de juego. La Constitución es eso, la gran regla de juego de las sociedades. Sus contenidos tienen la vocación de que todo el mundo tenga las mismas reglas de juego porque ya ninguna sociedad, ningún Estado se encuentra aislado. A mí me gusta a veces pensarlo como que nos trae como ingredientes de cocina, ¿verdad? Entonces nos pone una serie de ingredientes esenciales, ¿no? Los ingredientes que todos necesitamos. Lo que nos permite esa constitución con esos ingredientes es que después hagamos combinaciones, ¿verdad? Y los desarrollos constitucionales, las jurisprudenciales, se han dado sobre todo haciendo una mezcla de esos derechos y una mezcla de esos ingredientes. Entonces, muchas decisiones encontramos que no están basadas en un solo derecho, es decir, como en la cocina, pocas cosas están basadas en un solo ingrediente, están basadas en combinar este derecho, con este derecho, para poder fundamentar una decisión que haga avanzar la protección de los derechos. Y en esas grandes reglas de juego, ¿qué debe haber? Pues hagamos el símil con el partido de fútbol, ¿no? Pues que pueda ser el jugador y que no. En eso están, de eso se tratan las constituciones. Con distinción de dos jugadores, los que gobiernan y los gobernados. Apoderarse de la Constitución es importantísimo porque uno dice, ¿qué puede hacer el referee? ¿Qué puede hacer y qué no? ¿Para quién trabaja el referee? ¿O trabaja para el juego? Es muy importante recalcarle a los conciudadanos, mujeres y hombres, que tenemos derechos, que el Estado existe para crear condiciones con las cuales nosotros podamos ejercer nuestros derechos. No existe para mantener un orden per se y a cualquier precio, no. No quejarte era un mundo donde esa sea la regla de juego, no. Claro que tiene que haber orden, pero al servicio de la libertad. Necesitamos muy pocas veces en la cocina una gran cocinera cocina sola. Tiene mucha gente que la logra, ideas que vienen de otras partes, recetas que se inspira de otras partes, fusión de ideas y de comida. Igual pasa con la aplicación y la evolución del derecho. Necesitamos a los movimientos sociales, necesitamos a los magistrados y magistradas, necesitamos a los funcionarios y funcionarias públicas de cualquier nivel. O sea, necesitamos que desde la entrada a una institución no le nieguen la entrada a una mujer que viene a exigir un derecho. Necesitamos la presidencia, la fuerza pública, ¿verdad? Necesitamos a todo el mundo apropiándose del derecho y poniendo su grano de arena en el cumplimiento de esos derechos. Los derechos no se van a dar solo porque hayamos adoptado una constitución. Y eso nos vuelve a la pregunta de por qué no cambiarla. Porque es que solo cambiar un texto no va a producir un cambio.